Así que en esta, hermano, no es primer regaño, hermano, sino que es una predicación que está viendo y es para que nosotros recapacitemos y veamos el camino que hemos tomado. Así que, hermano, vamos a seguir gozándolo, gloria a Dios. Vamos a pedirle a mi hermana Nena, gloria a Dios, y lleva tiempo de las alabanzas de júbilo, gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a seguir glorificando el nombre de Dios, hermano, porque eso hemos venido. Hay un coro que dice: yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Alabar a Dios. Amén. Y dice después: yo vine y yo vine. Así que gocémonos, hermanos. Vamos a dejar a mi hermano. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias a mi Señor por tenernos aquí alabando y glorificando a Él. Amén. Le doy gracias porque lo he dado otro día más. Que el Señor los dé fuerza y fortaleza en esta vigilia. Amén. Voy a sacar una alabanza en el nombre de Dios. Oh, altísimo Señor Jesús. Thank you.
cosas, alabanzas. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. ¡Listo! Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, hermano, que nos permite el poder estar en este lugar, hermano, para darle la honra y la gloria a aquel que vive para siempre, hermano. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle a mi hermano Alejandro, gloria a Dios, que nos dé la servita. Gloria al Señor. A quien recoja la ofrenda. Gloria a Dios Todopoderoso. Y vamos a despedir a mi hermana, gloria a Dios, mi hermana Jacqueline, y en el tiempo de los coros. Gloria al Señor, hermanos. Gocémonos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Decide siempre al Señor, tú eres mi Salvador. Gloria a Dios. Vamos a dar a mi hermano. Amén. Oh,
Libérate en esta noche, en el nombre de Jesús, libérate.
el nombre de Jesús, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad al Espíritu Santo, dale la libertad al Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias, Señor, por estar con nosotros, gracias por estar con este pueblo, Señor, en esta hermosa noche, Señor eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, Señor. Y amén. Y a su nombre. Gloria. Nosotros podemos darle palmas a la gloria del Señor. ¿Qué gloria es el Señor? Bien, gloria al Señor. Vamos a la Biblia, 1 Samuel capítulo 17, gloria al Señor. Vamos a irnos a una porción muy conocida, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Vamos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Primera de Samuel, en su capítulo 17. Amén, hermano. Ayuda a los hermanos si no me encontraron esta noche. Amén. Capítulo 17 de Primera de Samuel en esta noche. Amén. Y el versículo que tomamos, hermanos, es el versículo 4 en adelante. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Esto que entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar en esta noche. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, que en esta noche me regale toda su amable y fina atención. El tema de esta noche, hermanos, es: no le tenga miedo a Satanás. ¿Cuál es el tema? No le tenga miedo a Satanás. No le tenga miedo a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta noche. El problema de la iglesia actual, de hoy en día, hermanos, de la iglesia, hermanos, a comparación de la iglesia primitiva, conocida como, hermanos, el comienzo de la iglesia en aquel entonces, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta, hermanos, si hacemos la comparación, hermanos, nosotros, la iglesia del siglo XXI, estamos escasos de poder. Amén. La iglesia del Señor en estos tiempos, hermanos, carece, hermanos, del poder del Espíritu Santo, hermanos, sobre nuestras vidas, hermanos. ¿Y por qué es que nosotros, a comparación de aquellos hermanos, cualquiera puede decir, pero si adoramos al mismo Dios, alabamos al mismo Cristo, exaltamos al mismo Dios? Sí, tenemos una Biblia, tenemos que estar
es una manga linda, una manga larga, una camisa manga larga. Pero en nuestro ser carecemos del poder de Dios, hermanos. Amén, amén. Y usted sabe muy bien, hermanos, que esta batalla que estamos peleando nosotros no es una batalla, hermano, y el apóstol Pablo habla en ciertas ocasiones que nuestra batalla, hermano, nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. La batalla suya y mía, hermano, no es con el vecino, no es con el hermano de la congregación. La batalla nuestra, hermano, es, hermano, contra los demonios que a diario, hermano, están, hermano, queriendo, hermano, perturbar, ganar la batalla a nuestra vida, gloria al Señor. Pero sabe algo, en esta noche yo quiero, hermano, que usted abra su oído y abra su mente espiritual para que podamos entender que nosotros necesitamos armarnos de la armadura de Dios, hermano. Aleluya. Y eso que la iglesia, hermanos, ha perdido en estos días. La iglesia no está acorazada, hermanos, con la armadura de Dios, hermanos. Aleluya. La iglesia ha entrado a esos tiempos, hermanos. Ha entrado a un decaimiento espiritual, hermanos. Aleluya. De tal manera, hermanos, que si usted no se da cuenta en esta noche, muchas veces venimos a la iglesia y venimos a la iglesia vacíos. Y no han notado que nos vamos vacíos de nuevo. Amén, amén. ¿Y saben cómo vamos diciendo nosotros? Ay, en ese culto no se sintió nada hoy. Porque el hermano está esperando que llegue la profeta a lanzar, a decir, a hablar en lengua para sentir el poder de Dios. Hermano, usted no viene aquí, hermano, a que el hermano traiga la unción. Esto es individual, cada uno de nosotros. Aleluya. Es que usted y yo nos metamos a la bendición. Aleluya. Aquí es por demás que podemos traer varios hermanos y ponerle mano a usted, pero si usted no quiere nada, hermano, no va a sentir nada. Si usted no abre su corazón, aunque nosotros venga el hermano más ungido acá, hermano, y traigamos un hermano internacional y le ponga más, no va a pasar nada, porque muchas veces el problema somos nosotros los que nosotros, hermano, andamos vacíos en nuestra vida espiritual, hermano. Por eso es que no le sentimos sabor, hermano. No le sentimos sabor a la alabanza. No le sentimos sabor a los coros, hermano. Por eso todos los que estamos en esta noche acá, hermano, gloria al Señor, no somos una iglesia más. No somos un pueblo más. Nosotros somos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Nosotros somos lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí no estamos en esta noche para permanecer más a una congregación, a un sistema de una iglesia, no. Usted tiene que saber que estamos parados en esta noche y estamos sentaditos en este culto, en esta vigilia, gloria al Señor, porque Dios nos ha llamado a nosotros, aleluya. Desde el momento que el Señor nos llamó a nosotros, aleluya, no nos dijo que todo iba a ser color de rosas, hermano, no. En este caminar que estamos llevando hay tropiezos, hermano, hay tentaciones, hay pecados, hermano, hay tantas cosas que a diario los hombres y mujeres estamos luchando para agradar al Señor, hermano, gloria al Señor. O no está luchando usted, no quiere agradar a Dios en esta noche. Estamos tratando, de hecho que nosotros venimos acá, hermano, venimos a fortalecernos, a agarrar fuerzas, hermano. Desde el hecho que usted dice, voy a ir a la vigilia, aleluya, es porque usted sabe que durante todo este día Dios me ha guardado de tantas cosas, del peligro, gloria al Señor. Y por eso es que el salmista dice, entra por sus puertas con acción de gracias, aleluya, gloria al Señor. Yo no sé si esta noche ha traído acción de gracias al Señor. Démosle gracias a Dios, hermano. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pero sucede algo. La Biblia dice, hermanos, que se llegó la batalla, hermanos, en el cual, hermanos, imagínense que no estaban en sí en guerra, sino que querían probar al pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que sale aquel paladín llamado Goliat. Y el problema es, hermanos, cuando nosotros dejamos de ver la
mirada en Dios, hermano. Nosotros dejamos de ver el blanco perfecto que es Cristo. Cuando nosotros vamos decayendo en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es cuando vamos decayendo en nuestra vida espiritual? Es cuando ya no leemos la Biblia, ya cuando nos arrodillamos para orar, nos dormimos al minuto. ¡Santo! Y muchas veces con esas oraciones de tirador que hacemos nosotros, ¿verdad? ¡Aleluya! Mismo, Señor. ¿Con qué tirador, verdad? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que un montón de hermanos en las oraciones de las iglesias, hermanos, vienen apareciendo a las 10 de la noche. ¡Santo! Muchas veces tenemos el tiempo para venir a orar y no venimos a orar, ¿sabes por qué? Porque no queremos meternos con Dios. Es verdad, amén. Porque venimos abortezando y desde que después y Satanás viene astuto y el Señor lo reprende en esta noche. Usted a veces pone a orar, a hacer. Y cuando menos siente, está hasta con el moco tendido ya. ¡Aleluya! Porque no nos hemos dado cuenta nosotros, hermanos, que esta es una batalla espiritual que estamos peleando nosotros, hermanos. El enemigo está tirando su dardo. El enemigo, voy a dormir a esa viejita. Por eso es que usted en esta noche haga el esfuerzo. Si se está durmiendo, párese. Si se siente que se va a dormir, hermano, ¿dónde está la pila para irme a echar agua? Porque esta batalla tenemos que pelearla nosotros, hermanos. ¡Aleluya! No, hermano, estamos en esta noche. Estamos en esta noche porque estamos esperando que suene la trompeta. Pronto sonará la trompeta. Ven, hermano, gloria al Señor. Pronto sonará la trompeta. Y es que el problema es que Satanás sabe muy bien. Él ya estuvo en los lugares, aleluya, que están reservados para nosotros, ¿sí o no? Por eso que en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre, ¿el qué hay? Muchas moradas. ¿Qué hay, hermano? Muchas moradas. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que esas moradas fueron de los ángeles caídos, hermano. Amén. Esas moradas fueron del querubín protector que habla en la Biblia, que hoy lo conocemos como Satanás. Y que el apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz, dice la Biblia. Amén. Él ya estuvo ahí. Ahora Él quiere que tú y yo no lleguemos a ese lugar, porque Él sabe que ese lugar nos corresponde a nosotros. Pero como la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, que a Él lo que le espera es el lago de fuego, una condenación perpetua. Y como ya no hay oportunidad, Él sabe que tú y yo tenemos oportunidades. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y Él va a tratar que usted no llegue al cielo. Pero con la ayuda de Dios vamos a llegar, vamos a pelear la batalla. ¡Ven, hermano! ¡Amén! Yo no sé si usted en esta noche se quiere poner al frente de la batalla. Tiene que saber que esta batalla no la vamos a pelear nosotros solos. Dios está con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esta noche, esa situación que usted está pasando, usted agarre firmeza, agarre fe en esta noche y diga: yo voy a seguir peleando esta batalla. Porque ya muchas veces estamos heridos en el Evangelio y estamos cansados. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchos cristianos ya, muchos soldados ya en el Evangelio, ya están dándose por retirada. No, hermano, ya no aguanto, hermano, ya no aguanto la prueba. Ya no aguanto esta situación. Porque muchas veces, hermanos, las situaciones, hermanos, por eso es que nos venimos a preparar a este lugar, por eso es que venimos a orar, por eso es que nosotros ayunamos, por eso es que nosotros buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros cuando venga la dificultad en nuestra vida, usted pueda estar preparado. Usted va a estar fortalecido. Que cuando le quiten el trabajo no va a ir llorando. Gracias, Señor. Porque el que está orando, el que está buscando de Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a qué? Para mal, ¿verdad? ¿Para qué? Quiere decir que todas las cosas que estén sucediendo, usted va a decir: gracias, Señor, gracias. Bien, gloria a Dios. No va a decir: ¡ay! No tengo dinero. ¿Y cómo le oro al Señor? Y yo no me responde. Y a la primera nos vamos nosotros, hermano. Nos corremos. Entonces quiere decir que usted no está preparado, no está luchando. Por eso es que la oración lo va a hacer a usted, el ayuno, la vigilia lo va a fortalecer a usted para que usted esté fuerte. Gloria al Señor. Imagínese qué bien
mismo miedo. ¿Estamos, hermano? Sí, amén. Amén, amén. Y se ha fijado que después de una buena comida, ¿qué le da uno? ¿Sueño? Imagínese bien comido uno, ¿qué va a querer orar, verdad? Y que nos acostamos muchas veces sin orar, hermano. Amén, es verdad. Y sabe, al extremo que hemos llegado hoy en día, que ni para la comida oramos ya. Sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Amén. Ya lo sabes todo. Ayúdalo. ¡Santo! Ni para comer oramos ya. Sí, amén. Porque nuestra vida espiritual ha ido decayendo, decayendo. Y nosotros, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¡Agresivo, hermano! Y hasta se revisa. Gloria a Dios. Pero en su vida, en su interior, y Dios dice, es que mi hermano, aquí nosotros podemos ver la calidad de lo de afuera, podemos ver. Usted, yo le puedo preguntar, hermano, ¿qué tal? Amén, hermano, y a ver si anda pecando usted. Sí, amén, amén, amén. Que, ¡santo! ¡Aleluya! Se ha metido de todo, hermano. Sí, amén, amén, es verdad. Por eso hay que tener cuidado, hay que pedirle discernimiento al Señor, porque dentro de las iglesias se está metiendo un montón de gente, hombres y mujeres, que aparentan ser cristianos y no son cristianos. Son cabras, cabros. Amén. Estos días atrás de la iglesia ha sucedido un problema, hermano, tremendo. Un hombre que predicaba, hermano, se llevó una cipota de la iglesia. Y usted lo miraba, predicaba con todo. ¡Santo! Porque nosotros vemos la apariencia. Más Dios ve lo que está de él. ¡Amén! ¡Amén! ¡Es verdad! ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! Para ahí dice, ¿verdad? Que es mejor lo conocido que por conocer, ¿verdad? Por eso que los hermanos acá tienen que pararse firme. Porque cualquiera puede venir acá. Hermano, yo quiero cantar. Hermano, yo quiero predicar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces no se sabe cómo anda su vida. Es verdad. Porque viene gente que ha sido recasada. Viene gente que está viviendo en adulterio. Está viviendo en fornicación. Sí, amén. Así es. Y nosotros, pase la sierra, dele con todo. Sí. Gran diablo, ¿qué? Gran diablo. Ay, sí. Y la gente puede decir, ah, si supieran lo que yo soy. Aquí tengo al pastor, pero en la bolsa lo tengo. ¡Alto! Ah, puede tener así los hermanos, pero a Dios no es su juguete. No. Sí, amén. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Usted puede aparentar que es cristiano, yo no puedo ver que es cristiano y yo puedo dar fe de usted. Amén. Pero aquí el que va a decidir y va a pasar la balanza es el Dios Todopoderoso. Por eso va a estar en la vida de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso es que vale la fe, hermano, ser transparente, hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo le dicen en su colonia? Bye. Bye. El hermano, Dios le bendiga, hermano. Pues todavía le llaman con el apodo, todavía le llaman el apodo. Porque usted, pues, las hermanas aquí pueden cantar, pueden hacer todo lo que. Ah, pero allá en la casa se ve un cacerolazo. ¡Pla, pla, pla! ¡Santo! ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que la gente, hermano, la gente, los vecinos, ya saben. Ya saben. Ah, mira, ya son las 8, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya va, mi hermanita. Por eso es que un montón de gente sabe que es lo que dice. Amén. Yo, para ser como él, mejor no soy. Nada. Para ser como él, mejor me quedo aquí estoy bien como esto. Imagínense, por la culpa de nosotros, muchas veces el evangelio es vituperado, hermano. Y por gente que no es cristiana, sino que aparenta, solo porque se puede de una cinco alabanza, unos coritos, hermano, y allá afuera anda deshaciendo. Tenga cuidadito, porque tarde o temprano Dios va a tratar con usted. Y antes que Dios trate con usted, mejor venga a ser arrepentido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Háblame. Porque mientras estamos en esta noche, es misericordia de Dios, hermano. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos no han venido en esta noche a la vigilia? Vaya a verlos a la casa viendo películas, viendo televisión, viendo el partido. ¡Santo! ¿Usted cree que van a estar dormidos ahorita? No. Ya están en el WhatsApp. Allá están. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Háblanos, Señor. Y ellos saben muy bien que tendrían que estar en esta noche. ¡Amén! Pero espérese, ya va a temblar la tierra y ya lo va a traer corriendo el Señor. ¡Aleluya! Comienza a mover, aleluya. ¡Gloria a Dios! Santana comienza a tirar ceniza y comienza a salir al lado. Entonces ahí vamos a buscar la misericordia de Dios. Déjeme decirle que Dios es misericordioso. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Y por qué Dios va a ser misericordioso? Porque el apóstol Pedro dice que Él, aleluya, gloria al Señor, está esperando que nosotros nos arrepintamos. ¡Aleluya! Y no le está hablando a la gente de allá afuera, hermanos, aleluya, le está hablando a los que estamos adentro, hermanos, porque muchas veces los que estamos adentro andamos descarriados, hermanos, y como andamos descarriados no tenemos poder de Dios, hermanos, pero en esta noche digamos al Señor, yo necesito poder al Señor, yo necesito levantarme, Señor, yo quiero ponerme, Señor, al frente de la batalla, Señor, aleluya, gloria a Dios, hemos perdido la batalla muchas veces, hermanos, ya no queremos pelear. Nos queremos volver con nuestros enemigos mejor. Y usted sabe muy bien que Satanás, hermano, y que el Señor lo reprende en esta noche. Satanás es nuestro enemigo hasta la muerte. Amén. ¿Usted cree que él va a descansar? No, él no descansa. Él no sabe que acostarse en una hamaca, ring, 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 para arriba y para abajo. Él no sabe qué es eso. Él día y noche, por eso que el apóstol habla y dice que Satanás anda como león. Y no es que sea león, sino que es un gato, pero ruge como que fuera león, atemorizando, viendo a quién se quiere atrapar, aleluya, gloria al Señor, anda viendo quién cautiva, ¿por qué? Porque Él no va a descansar hasta verte que estés otra vez en el mundo, Él no va a descansar hasta verte de nuevo en el paganismo. Y ese fue el problema de Israel. El problema de Israel cuando salió de Egipto para la tierra prometida, por eso es que anduvieron 40 años. ¿Sabe por qué anduvieron dando vueltas en el desierto? Porque su corazón estaba en Egipto todavía. Así como un montón de hermanos, ¿verdad? Ah, dice el hermano, por si me caigo, no boto este pantalón, no boto la licra, dice, ahí la tengo. Por si me llevo a caer, no me la trago. Por la Dios le dije. Ay, todavía veo el espejo, ¿verdad? Qué chula me veo con esto, dice. No es cierto. Anda todavía Egipto en su corazón. Amén. ¿Qué es lo que decía el pueblo de Israel allá en el desierto? ¡Ay, nos acordamos de la cebolla! ¿Y cómo ya es la cebolla, hermano? Pero según se cree que la cebolla no era como la cebolla que conocemos hoy, era una cebolla dulce, imagínese usted. Ay, nos acordamos de los puerros, nos acordamos del pecado, de la carne que había allá. Así muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y estamos con deseos nosotros del mundo. Y usted tiene que saber que esos deseos ya tienen que estar muertos para nosotros, hermano. Porque el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén, gloria a Dios. Ya no vivo yo. El problema es que nosotros estamos dentro de la iglesia, cantamos, tenemos privilegios y estamos agarrados de la mano de Satanás. Estamos agarrados de la mano del mundo. Estamos agarrados todavía a las cosas, a los deleites de esta vida, hermano. Que preferimos mejor, hermano, quedarnos en la casa y no venir a adorar a Dios, hermano. Aleluya. Preferimos hacer otras cosas, hermano. Preferimos una invitación que nos haga y no venir a la casa de Dios, hermano. Estar en la casa de Dios es lo mejor. Aleluya. Porque se encuentra el oportuno socorro. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es que en el libro de los Hebreos dice, gloria al Señor, ahora pues podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. Amén. Y este fue el problema de Israel. Dice la Biblia que entonces comenzó a salir aquel filisteo llamado Goliat. Amén. Tremendo hombre de secos. ¿Se imagina la altura?
Y aquellos se miraban como son pocos, ¿verdad? Y ese es el problema, que cuando nosotros dejamos de ver el blanco perfecto de Dios, todo nos da temor a nosotros. Amén, así es. Cualquier cosita nos da temor a nosotros. Amén. Y cómo estaba Saúl, cómo estaba el rey Saúl y todo su escuadrón. Ah, cómo estaba. Estaba atemorizado, porque aquel paladín, dice la Biblia, hermano, que comienza a decir, vamos a ver, y yo me imagino que con carcajadas, vamos a ver si habrá alguno que pelee conmigo, pues, el que me venza, nosotros le vamos a servir a ustedes, y si nosotros los vencemos, ustedes los van a servir a nosotros, imagínense, hermano, porque la batalla que tenemos es constante, hermano, no se me olvide esto, la batalla es día y noche, hermano, gloria al Señor, por eso es que vale la pena servirle a Dios y estar de la mano de Dios, aleluya, por eso es que la dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, amén. ¿Y cómo queremos tener a Dios? ¿De enemigo o de amigo? De amigo. Amén, mano. Muchas veces lo queremos tener enemigo, pero todavía seguimos haciendo cosas que Dios sabe que están en contra de esas cosas que no quiere que hagamos. Amén, mano. Así es. Queremos estar. Imagínense que hay gente que quiere el milagro de Dios, quiere el favor de Dios, hermano, y no quiere dejar el pecado. Así es. Gente quiere recibir un milagro de Dios, gente quiere el favor de Dios, hermano, pero quiere seguir haciendo las cosas del mundo. Y esto no puede ser así. Por eso es que la Biblia en esta noche nos dice, vayan conmigo, vean lo que dice capítulo 17, verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6. ¿Se imagina usted? Ahora en el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: para que os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ah, lo comenzó, hermano, a ver quién podía salir a la batalla. Amén, mano. Sí, amén. Habrá alguno de vosotros que pelee contra mí. Amén, mano. Y dice que dice la Biblia que los escuadrones de Saúl estaban escondidos. No había nadie que se pudiera, hermano, poner al frente. Y sabe que es lo que Dios quiere, hermano, que no es nuestra propia fuerza, sino que nosotros tengamos voluntad de decir: Señor, heme aquí estoy, Señor. Amén. Sí, amén. Pero es lo que menos hay en la iglesia. Amén. Hermano, ¿cuántos quieren que haga oración el día miércoles? Nadie dice nada. Hermano, ¿cuántos quieren que hagamos el ayuno el día domingo? Nadie dice nada. Es verdad. Ah, pero no vaya a ser que le vayamos a decir: hermano, mire, nos vamos a ir ahí a Termos del Río el día de mañana. ¿Qué dice? ¿Dejamos de hacer el culto y nos vamos a orar? Amén. Ahí abrimos la boca. Ahí amén, yo pongo la canción. Aleluya. Porque pareciera ser que cuando nos dicen que necesitamos nosotros orar, necesitamos buscarle a Dios, cada vez que se le hace el llamado para venir a orar, para venir a este lugar, hermano, no es, hermano, para molestarle, es para nuestro bien, hermano, aleluya, gloria al Señor, porque usted tiene que saber que cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, ¿a quién va a acudir? Va a acudir a Dios. Amén. Y se ha fijado que solo cuando estamos en problemas buscamos a Dios de corazón. Así es, hermano. Cuando estamos enfermos, buscamos a Dios de corazón. Cuando ya estamos a punto de morir, nos buscamos a Dios. Amén. Amén. Ay, Señor, aquí vengo, Señor. Tú conoces. Ahí le dejaron las lágrimas. ¿Eh? Cuando está enfermo, ahí se le salen las lágrimas. Ay, Señor, aquí estoy. Mira a mi hijo, mira, Señor. Ahí viene llorando. Sí, amén. Pero mientras todo marcha bien, no olvidamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos olvidamos, hermano, que nosotros tenemos que adorar a Dios, hermano, en todo tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si esta noche usted siente que Dios está con nosotros. Amén. Amén. ¿Seguro? ¿Siente que usted está Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oh poderoso. Porque si en esta noche nosotros nos pusiéramos de corazón y dijéramos: yo quiero sentir la presencia, lo vamos a sentir. Sí, amén. Amén.
Amén. No me voy a ir de esta vigilia cuando usted venga. Aleluya. Porque esto tiene que ser personal, hermanos. Aleluya. La batalla es tuya. Yo no voy a poder estar ahí para ayudarte. El único que va a estar en los momentos cuando nadie esté contigo va a ser el Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que aquí en el escuadrón de Saúl, y Saúl mismo estaba escondido, hermano. Estaba escondido y estaba aquel riéndose y diciendo: ja, 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 habrá alguien que me pueda vencer. No a mí, porque se les había olvidado que con Dios se puede, hermano. El único que no ha perdido la batalla es el Cristo. Él la ganó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Satanás está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Estaban escondidos, estaban atemorizados. Aleluya. Pero hubo un muchacho que se levantó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios. Nada nos va a atemorizar a nosotros. Aleluya. Tú vas a andar en el fuego de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No te dieron la mano en la iglesia. Te tiene de menos eso. Sí, si hablaron de ti, te da menos eso. ¿Sabes por qué? Sí, hablale, porque Mario. El poder de Dios está en tu vida. Gloria al Señor. Y eso solo reprime a ti. Aleluya. Aleluya. Pero cuando no andas en la autoridad, bajo la cobertura de Dios, esas cositas te hacen a ti. Ay, andan hablando de mí. ¿Y qué andan diciendo de mí? Cuando tú sabes que Dios está contigo, Él va a pelear tu causa. Sí, amén. ¿Sí o no? Y aquí andan hablando cosas inciertas y mentirosas y tantas cosas que levanten contra ti. Pero si tú estás agarrado en la mano de Dios, Él va a pelear tu causa. Amén. Usted esté tranquilo, alabe a Dios, gócese. Gloria a Dios. El problema es que como no buscamos a Dios, es verdad. Motivamos. Es verdad. Como que una llanta, ¿verdad? O como el globo, se fue el gozo. Cualquier cosa nos quita el gozo de los hombres. Amén. Te vas alegre de la vigilia. Sí, amén. Y a la salida de la iglesia, tienes un roce con un hermano. Ahí se te fue la bendición. ¡Santo! Aleluya. Hay gente que hay así dentro de las iglesias. Sí, amén. Que porque ya no alcanzó el pan dulce, sí, se va enojado. ¡Vaya! Sí, amén. Aleluya. Amén. ¿Y quién te cuesta agarrar una cola y ir a comprar la tienda, hombre? Amén, amén. Sí, amén. ¡Vaya! Al hermano le dieron cuatro y a mí me dieron uno. ¡Santo! Porque no hemos entendido y no hemos madurado en el Evangelio. Sí, amén. Amén. Por eso es que no avanzamos nosotros. Así es. Por eso es que no pasamos de lo mismo. Así es, man. Siempre va a ser el mismo, siempre va a ser la misma. Porque eso es lo que quiere hacer Satanás, atemorizar. Sí, pero usted sabe que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Pero como el problema es que Saúl ya estaba desconectado, y ese es el problema cuando uno se comienza a desconectar de Dios. Cuando uno se comienza a alejar de Dios y pierde la comunicación, le va entrando el miedo. Sí, así es. Saúl, que ganó varias batallas en ciertas ocasiones, ahora estaba atemorizado. Un gigante lo estaba atemorizando. Pero ya era el plan de Dios que se iba a levantar el próximo rey. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que vino aquel joven. Gloria al Señor. ¿Cómo se llamaba aquel joven? David. David, aleluya. Gloria al Señor. Le pusieron la armadura y no pudo. No. No, dijo, no, no se puede así. Lo voy a hacer como lo sé hacer, dijo. Amén. Amén. Dice la Biblia que escogió 5 piedras. Sí, amén. Según se cree, hermanos, algunos teólogos creen, hermanos, que porque David solo utilizó una. Sí, amén. Para derrotar a aquel hombre. Pero según se cree que este Goliat tenía 4 hermanos más. Amén. Y si usted lee la Biblia, hermanos, se va a dar cuenta en varias porciones bíblicas que hubieron batallas en cierta ocasión. Dice la Biblia, oiga bien,
lo voy a llevar conmigo para que lo lea. Gloria al Señor, vea ahí, gloria al Señor, quiero ver si tengo la cita bíblica por acá. Si no me equivoco, es primera, gloria al Señor, de Reyes, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarle primero, hermanos, a una cita bíblica, gloria al Señor, primera de Reyes, vaya conmigo, primera de Reyes, capítulo 19. Quiero darle esta cita bíblica, gloria al Señor, después le doy la otra. Porque al tocar un punto esencial, hermanos, la Biblia describe y habla, hermanos, acerca de aquel hombre llamado Elías. Capítulo 19, verso. Vean lo que dice el versículo 4. 19:4 de Primera de Reyes dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ahora, vean acá. En el caminar del Señor, nosotros nos vamos a encontrar a hombres, hermanos, y en la Biblia se describe que hubieron hombres de Dios, hermanos, pero le llegó el temor. La Biblia dice que el profeta Elías acababa de matar a 850 profetas, hermanos, de Baal y de Astoret. Amén. Dice que los degolló a cada uno. No me pregunte cómo hizo para degollar a todos esos profetas mentirosos, hermanos, porque en cierta ocasión él dijo: vamos a ver quién es Dios, dijo. Sí, amén. Porque cuando acá se ve a Elías, le dice: tú eres el que estás preocupando a este pueblo de Israel, tú eres el que está angustiando. No, le dijo, tú eres el, le dijo. Y dice la Biblia, hermano, que le dijo: dile al pueblo mañana, dile a los profetas que el día de mañana nos vamos a ver en el Monte Carmelo y vamos a decidir ahí quién va a ser Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que al día siguiente, desde la buena mañana, desde las 6 de la mañana, comenzaron a hacer el altar, hermano. Y aquellos profetas, desde las 6 de la mañana, fueron las 12 del mediodía, hermano, y aquellos hombres decían: Baal, respóndenos, respóndenos, y no había respuesta. Aleluya, no había respuesta. Dice la Biblia que se sacaban hermanos, como las manos, hermanos, los brazos, hermanos, con sangre, rociaban el altar con sangre, te damos la sangre, responde, no había respuesta. Y dice, hermano, que después le tocó el turno a Elías, gloria al Señor, y dice que en ese momento, gloria al Señor, solo oró, aleluya, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que descendió fuego, aleluya, gloria, hasta quemó el agua que habían tirado las cantaradas en el altar. Amén. Y amén. Vaya, dijo, ya se vieron, ya vieron quién es Dios. Vaya, mataron a los 850. Y dice la Biblia que Jezabel dijo: vaya, así como me han matado los profetas, no vaya a ser hasta mañana, a esta misma hora, que yo te tenga así. Sí, así. Lo amenazaron. Sí, así. Lo amenazaron de muerte. ¿Qué es lo que hizo Elías? Ahí como nosotros, ¿verdad? Aquí estás para que te quieras. Sí, amén. Salió huyendo. Y dice la Biblia que se fue debajo de un enebro. ¿Y sabe quién llegó ahí? Llegó un ángel. Y estaba dormido, dice. Y dice que le dijo: levántate y come. Dice que le llevaba una torta cocida, le llevaba una vasija de agua. Y dice que comió y bebió. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Se volvió a dormir. Porque muchas veces no nos damos cuenta nosotros, hermano. Que muchas veces la enfermedad que viene en nuestra vida es para que nosotros busquemos a Dios. Amén. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Nos alejamos de Dios. Así es. Las situaciones que te están sucediendo en tu vida es para que te acerques más a Dios. Amén. Y no te das cuenta que Dios te está tocando y te está llamando para que nosotros nos afirmemos. Y dice la Biblia que entonces se volvió, comió, bebió y se volvió a dormir. Y volvió otra vez el ángel. Le dijo: levántate, dormilón. No, le dijo otra palabra. Porque largo camino te espera. Sí, amén. Sí, amén. Todavía
¿Y usted qué ya quiere dejar la mantelina? Va. Hoy sí ya no soy cristiano, usted. Porque de repente, mire, hay que tener cuidado, hermano, con nuestras palabras. Sí, así es. Porque hay hermanos que de repente dicen, por una media cosita, es como un puente, ¿verdad? Que tiene la mecha corta. Sí, y ¿verdad? Explota. ¡Santo! Hoy sí ya no soy cristiano. Wow. Hoy sí ya no voy a la iglesia. Y no se da cuenta que siempre vendrá a buscar la misericordia de Dios. Sí, amén. Aunque tú digas, no, es que es día que siempre vas a venir a buscar a Dios. Así es. Y dice la Biblia que le dice el ángel, vaya, levántate porque el largo camino te espera. Aquel hombre sintió miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque sabía que lo habían hermano, amenazado a muerte. Pero no se daba cuenta que aquel hombre tenía al Dios Todopoderoso. Amén. Y hasta comprendió después. Entonces dijo, bueno, voy a seguir. Así estaba Saúl. Saúl estaba escondido, el escuadrón estaba escondido. Llegó David, bueno, ¿y qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es que ese incircunciso está atemorizando a los escuadrones de Jehová? Amén. Aquel muchacho tuvo celo. Aquel muchacho tuvo celo porque sabía que el Dios el cual Israel, el pueblo adoraba, no es un Dios cualquiera. Y por eso que usted en esta noche no anda diciendo, ay mi Diosito, no haga Dios chiquito. Dios no es diminuto, Dios es grande, Él es excelso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Ay, mi Diosito, ¿cuál Diosito? Diosito es la gente que tiene allá afuera pegado en una pared. Dígame. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que ve, siente, habla. Amén. Y no dice Isaías, pues, que el estrado de sus pies es la tierra. Amén. Imagínese usted. Y la Biblia dice: lea conmigo lo que dice, es 1 Samuel 17. Y vean lo que dice acá en el versículo, gloria al Señor. Versículo 38. 17:38 de 1 Samuel. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Oye. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ya no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquella cosa, y tomó su callado en su mano, y escogió, dice la Biblia, 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia qué. Ah, o sea, hermano, gloria al Señor, que él ve con la fuerza de Dios. Amén. Porque dice que le pusieron la armadura, le pusieron la espada, y dice que no pudo. Porque en nuestra propia fuerza no podemos nosotros. Es que usted tiene que entender que nosotros estamos luchando con la ayuda de Dios. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David y le tuvo el poco, porque era muchacho, dice la Biblia, verso 43, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por su Dios. Oye, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué dijo Goliat? ¿Acaso soy perro para que vengas con palos a mí? Porque esperaba verlo con una espada, verlo con
con flechas. Es que, hermano, esta batalla no es de pelea con armaduras literales. Sí, amén, gloria a Dios. Usted que cuando su vecino esté en contra de usted, tiene que entender que no es él, es el enemigo que está en él. Amén. Satanás que le quiere hacer la guerra. Cuando el compañero de trabajo le quiere hacer la vida imposible, hable cosas de usted, lo maldiga, le diga tantas cosas, usted cállese. Dios va a pelear su causa. Aleluya, aleluya, Señor. Por eso es que yo no estoy de acuerdo que usted que trabaja, que trabaja, quizás tiene un negocio, no ande peleando con los demás, déjenle su causa a Dios, hermano. Amén. Y yo con las cuestiones de las redes sociales, a medio mundo están grabando. Sí, amén. Sí, amén. Porque hay hermanos todavía que son cuchilleros. Canto. Hay hermanos que dicen todavía, a mí no me van a hacer algo porque todavía. Ya puedo bajar los dientes de un solo. ¡Panto! ¿Serán las palabras de un cristiano eso, hermano? No. Que una hermana diga, el día que me lleguen a hacer algo, va a ver quién soy yo. Nada. Como un hombre dijo por ahí, ¿verdad? Pues y que no es cristiano, pues, no. Yo soy cristiano, dijo, pero este machete que ando aquí no es cristiano. Amén. Y se ha fijado que nosotros rápido nos enojamos, hermano. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Por todo rápido, hermano, explotamos. Así es. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado de meditar lo que vamos a decir. Amén, amén. Amén. Meditar lo que vamos a hablar, hermanos. Porque el enemigo ocupa estrategias para que usted y yo, ¿sabe qué? Para después él estarse riendo. Amén. Porque usted se pone en la misma del vecino. Se pone, dime que te diré. Va a ser risa de los demás, ¿verdad? Y Satanás riéndose. Él no quería. Él le fue el gozo, ¿eh? Pero usted tiene que entender las estrategias de Satanás. Tiene que saber, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche, tenemos que ponernos firmes nosotros, hermano. Amén. Y la Biblia dice, ¿qué acaso soy perro yo para que vengas con palo? Aleluya, pero aquel muchacho le dijo, aquel David le dijo, es que yo no traigo espada, no traigo nada más, porque tú te has burlado del Dios de Israel. Tú vienes a mí con lanzas, jabalinas, vienes con escudero, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiero que comprendamos en esta noche, que nosotros nos pongamos alerta, hermano. Ya es tiempo que nosotros, hermano, nos pongamos firmes, hermanito. Es tiempo que nosotros nos pongamos al frente de la batalla, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás nos está haciendo la guerra día y noche. Gloria al Señor, pero Dios no está dormido. Dios está despierto. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué le tenemos miedo a Satanás, pues? ¿Sabe qué es lo que dice gente cristiana? Dice, yo por eso no me meto del todo así a la bendición, porque uno cuando más se mete a la bendición, uno cuando más ora, más ayuna, más se le tira encima el diablo a uno. Yo por eso no me meto del todo así. ¿Cuántos han leído la Biblia este día? Amén. ¿Sabe que nosotros pasamos más en el teléfono que en la Biblia? ¿Verdad? Amén. ¿Se ha fijado usted? Sí, amén. Pasamos más tiempo ahí chollando de volado, hermano, y no leemos la Biblia. ¿Se ha fijado? Amén. ¿Cuántos capítulos leyó hoy? Ayer le pregunté, ¿cuánto tiempo le dedicó el teléfono? Todo el día. ¿Se da cuenta que ahí estamos quebrados nosotros? Amén. Por
Por eso es que el cristiano no tiene, hermano, no tiene armadura. Sí, así es. Por eso es que los testigos de Jehová han hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Amén. Es verdad. Así es. Y esa gente anda ya hoy, el día de mañana, el domingo. En dos andan en casa, hermano, tocando la puerta. Okay. Y esa gente, mire, venimos a hablar acerca del reino. Pero fíjate que ahorita no tengo tiempo. ¿Qué día tenía tiempo para venir a visitar? Fíjate que yo los días que tengo tiempo, los días miércoles, a las 10 de la noche. Ahí está, a las 10 de la noche. Amén. Es verdad. Amén. El mormón que anda un negrito y anda un chelito ahí con unos bolsones ahí para arriba y para abajo. Hasta le lava los trajes. Quieren hablar y mire, ¿qué día lo pueden encontrar? Mire, fíjate que yo trabajo, pero ¿qué día para venir a visitarle? Mira, yo vengo noche, vengo a la medianoche, no se preocupe, yo los he visto a medianoche andan caminando, hermano. Sí, amén. Y el cristiano con miedo brilla por su ausencia. No vayamos a la vigilia, el toque de queda. ¡Santo! ¿Cómo puede ser posible que la iglesia del Señor va a estar atemorizada? Amén. Aquel muchacho chiquito, hermano, dice la Biblia que era rubio, era hermoso, aleluya, era el Señor, pero llevaba la presencia de Jehová de los ejércitos. Sí, amén. Ay, que éramos estado nosotros, hermanos, ahí. Templadera. Ahí no hubiera ganado con nada. Amén. Ahí cuando venimos aquí a ensayar alabanza, venimos a la iglesia, ¿no? Ay, hermano, no he ensayado la alabanza, pero me quedo, me ayuda. No, hombre, hagan bien las cosas. Amén, amén. ¿Cómo es que todo el día le dio tiempo a otras cosas y no pudo ensayar la alabanza? Amén. Yo no estoy de acuerdo con mi hermano, venga. Hermano, aquí vengo, no me la puedo, pero me equivoco, me ayuda, me echa la... ¿Y cómo es que va a venir un predicador acá? Ay, hermano, si me equivoco. No, usted tiene que estarse preparando. Usted amén. Tiene que estar preparado. Aleluya, gloria al Señor. Porque amén. Dios nos capacita. Aleluya, gloria. Hermano, usted puede. Yo no puedo nada, hermano. Yo cuando vine al Evangelio, yo no podía ni cantar ni predicar, hermano. Pero ¿sabe por qué no puedo hoy? Porque Dios está con nosotros. Y Él nos está capacitando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él nos ayuda a nosotros. Aleluya. ¿Cómo que la iglesia va a estar atemorizada? Así es, hermano. Gloria a Dios. Esa gente la va a ver el día domingo. Ahí anda para arriba y para abajo. Y el cristiano brilla por su ausencia. Mémonos. No puede ser posible que los hermanos de la congregación se hayan quedado. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros qué venimos de lejos. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, estas hermanas me dicen a mí, hermano, ¿y cuándo va a haber salida? Aleluya. Las hermanas no me andan diciendo ahí, ay, hermano, qué peligroso está ahí, ¿para dónde vamos? ¿Y qué mara es ahí usted? Nunca me preguntaba a las hermanas eso. Aleluya. Y aún va a hacer la campaña, y aún va a hacer la vigilia. Mire, pero ahí no encontrar. ¿Y qué marido usted fue? ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Estas hermanas me dicen, hermana Francisca me dice, hermano José, ¿cuándo va a haber salida? Me dice, amén. Y mire, y le voy a decir algo, hermano, y uno ve la mano de Dios. Sí, amén. Si Dios todo lo tiene bajo control, cuando uno va a hacer la obra de Él. Amén. Amén. Mire, venimos, entramos, salimos, ni un chucho de cruz. Amén, gloria a Dios. Bendito Cristo. Y razón tiene la Biblia en Salmo 91. Sí. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Amén. Mas a ti no llegarán. Amén. Los mismos de la Biblia de acá, allá se encuentran allá muertos, tirados, hermano, la policía y recogiendo. Y nosotros llegamos a la casita del Señor y llegamos con bien, aleluya. Amén. Y nos
Gloria a Dios. Y Dios está con nosotros. Es que Dios es fiel. Cuando usted y yo le servimos a Dios, Dios tiene cuidado de usted y de mí. Gloria a Dios. Si se trabajan, que sean fuertes a Dios en esta noche. No puede ser posible que el cristiano esté con miedo. Que esté atemorizado. El cristiano tiene que ponerse firme cuando tiene la presencia de Dios. Aleluya. Es que mira, hermano, es que Dios nos da la fuerza, nos da la valentía. Amén. Y dice la Biblia que aquel muchacho se paró. Ah, le digo, preparó la onda, aleluya, gloria al Señor. Y dice, pero no era en sí, en la propia fuerza de él, sino que Dios estaba metido en el asunto. Sí, amén. Así va a venir Satanás a atemorizarte. Así va a venir el enemigo a atemorizarnos a nosotros. El enemigo va a llegar una carta, quizás un loco lo hizo, quizás amedrentándolo a usted. No, lo hizo eso, hermano. No, que de repente no salga de la casa. Salga de la casa, no le va a pasar nada. Porque si usted está haciéndole fiel a Dios, no le va a pasar nada. Que le pase a la gente que no tiene a Dios, hermano. Que le pase las cosas malas a la gente que no tiene a Dios. Pero los que tenemos la confianza en el Dios Poderoso, Él sí nos ayuda, Él sí nos socorre en este momento. Gloria a Dios. Por eso es que en esta noche quiero que usted comprenda que no puede andar atemorizado. Amén. Gloria a Dios. Y un montón de hermanos que andan atemorizados. Mire, hermano, esta situación en la cual estamos viviendo va cada día de mal en peor. Sí, amén. Que suba la canasta básica, que le suban los frijoles, que le suban el arroz, que le suban a todo eso. Usted no se anda preocupando, el que nos cuida a nosotros y el que nos da el sustento es Dios. Amén. 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 ¿Cuántos alguna vez no han tenido dinero? Y siempre ha comido. Amén. No ha tenido nada que comer. Ha llegado Dios en el momento exacto. Amén. Amén. Un hermano cuenta, y me gustó ese testimonio, el hermano cuenta y dice que en cierta ocasión venía de una misión y la esposa la encuentra y le dice, mi amor, ¿qué hay que comer? Mi amor, no hay nada, le dice. Y tanto así que estamos pasando la prueba, sí, le dice. Dice que le dijo, ya va a proveer el Señor, le hizo una carta y le dijo, le puso así, oigan lo que le puso en un papelito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Y la esposa se fue a acostar sin comer nada. Y a la hora llegan a tocar la puerta. Amén. Y cuando abre la puerta le dice, ¿vive aquí la hermana tal y tal? Sí, aquí. Aquí está. Aquí le traigo una bendición. Le llevaba una caja, tres cajas le llevaba. Le llevaba víveres, le llevaba ropa. Y ya estaba un sobre con dinero. Gloria a Dios. Cuando tú le sos fiel a Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Amén. Cuando tú buscas a Dios, Dios te va a socorrer. Aleluya, al Señor. Por eso es que no podemos estar atemorizados nosotros, hermano. Amén. Es necesario que esta noche nos paremos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Usted que duerme con la luz encendida, que tiene miedo. ¡Santo! Órale al Señor, Señor, quíteme este miedo, Señor. Y el nombre de Dios va a comenzar a llenarlo. Hay hermanos que en la madrugada no pueden ir al baño. Aleluya. ¿Qué tienen que poner ahí? No pueden ir al baño porque oyen que hay paz. Gente anda caminando, gente que como que andan haciendo ruido. Los gatos son, hermanos. Aleluya. Ay, mi amor, a ver quién anda ahí, tengo miedo. El cristiano puede estar atemorizado. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados, hermano, a pelear en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto vamos a pelear en esta noche? Amén. ¿De verdad quieres pelear la batalla? Amén. Pero peleemos la de verdad. Sí, amén.
Gloria a Dios. En esta noche que sea en serio, que digamos, Señor, en esta noche yo quiero, Señor, ponerme firme ya, Señor. Gloria a Dios. No quiero estar atemorizado. Porque cuando se atemoriza tu vida y permite que el miedo esté en tu vida, ay, Dios mío, es porque has perdido la comunicación con Dios. Amén. Pero si en esta noche retomamos la comunicación con Dios, Dios nos va a dar valor para enfrentar lo que se venga a nuestra vida. Amén. Sea bueno o sea malo. Porque no vamos a decir que toda la vida nos va a ir bien. Van a haber momentos, hermanos, en que Dios va a tener que probar nuestra fe. Amén. No, con esto le estoy diciendo que todo va a ir bien. No, hermano, a usted no le va a pasar nada. No vamos a negar que Dios va a permitir algo en cierto momento, hermano, para probarnos a nosotros, para ver qué decimos nosotros. Sí, amén. Dios va a tener que probar a nosotros nuestra fidelidad. En cierta ocasión a un hermano atropellaron a su hijo y llorando, Señor, decía, mi hijo se ha muerto. Y dice que escuchó una voz que le dijo, hoy quiero que me cantes. ¿Usted cree que en el dolor va a poder cantar usted? ¿Se imagina lo que le pasó ahora? ¿Se recuerda usted, verdad? Dígame. A su único hijo. ¿Qué le dijo Jehová? Que lo entregara. Vaya, sacrifíqueme a su hijo. Y conste, hermano, que no le dijo a Sara. ¿Sabe por qué no se lo dijo? Porque si le dice que lo iba a sacrificar, esa viejita se opone. Sí, amén. Agarró camino. ¿Y sabe cuál era la? Por eso es que se conoce a Abraham como el padre de la fe. Porque los criados que iban con él dijo, vaya, quédense acá, yo y el niño subiremos y adoraremos, oiga esto, y regresaremos porque Dios proveerá. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Y la fe? ¿Y a qué llamaba el muchacho? ¿Verdad que sí? Y la fe de aquel hombre dice, yo y el niño subiremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Ahí como nosotros de no espiritual. Nos ponemos a rumiar. No llegamos ahí. Señor, ¿sí cuántos años te he pedido por este niño? Y hoy está pidiendo que te lo deje, que te lo entregue. Por eso es que si usted dice amar al Señor, cuando venga sobre algo sobre su vida, el Señor le va a decir, ¿me amas? Porque bien bonito cantar, quiero una alabanza. Bien bonito cantar una alabanza, ¿verdad? Sí, amén. Y oiga lo que descartamos nosotros. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfa y yo el qué? Barro. ¿Qué somos nosotros? Barro. Y eso es bíblico. Amén. Cuando el Señor nos quiere amoldear a nosotros, ¿qué le va a decir el barro al alfarero? Sí. ¿Y por qué me está haciendo así? No. Dios nos va a moldear conforme a su misericordia. Sí, amén. Entonces, por eso le digo en esta noche, si le llega a venir algo sobre su vida, solo adore al Señor. Gloria a Dios. Sí, amén. Adore a Dios. No ande diciendo, Dios, ¿por qué esto? No. Él va a estar viendo. Vamos a ver. Y más así cuando nosotros cantamos en la alabanza. Porque a veces cantamos y no nos podemos pensar lo que nosotros cantamos. Sí, así es, hermano. Amén. A veces cantamos alabanzas, hermano. Y alabanzas que ni la vivimos ni tan siquiera, hermano. Sí, es verdad. Aunque sea con tristeza, pero a Cristo no lo dejo. Y le agregamos, aunque con trabajo, sin trabajo, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con dinero, pero. Ah, pero cuando manda dinero el hermano. Anda en privado. Le llegó la prueba. Cuando anda dinero, anda alegre. Venga, hermano, lo voy a invitar. Hermano Mario, lo voy a invitar a Púsale. ¡Santo! ¡Lucha! Ah, pero también no hay nada. No me habla el hermano Mario. Andamos cabizbajos. Aleluya.
Y sabe usted que la alegría de nosotros no consiste en las posesiones que tengamos. Amén. Así es. Con dinero, sin dinero, con mujer, sin mujer, sin hijos, sin hijos. Tenemos que saber que el que nos da la alegría es el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, ahora entiendo, ¿verdad? Cuando venga la prueba, adore al Señor, gracias Señor. Ah, pero cuando venga la prueba no es fácil decir eso. Amén. Y ahí es donde nosotros actuamos mal. Señor, si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, te canto, te adoro, Señor. Estoy todos los días en el culto, Señor. ¿Y por qué me sucede esto? ¿Sabe qué dijo Job? Había perdido los hijos, había perdido las posesiones, todo lo perdió. Sí. En una cifra. Así es. ¿Y qué dijo Job? El Dios, Jehová dio. Jehová quitó. Jehová quitó. ¿Va a poder adorar a Dios cuando esté viviendo debajo del puente? ¿Va a venir con alegría cuando esté durmiendo debajo del puente usted? No, pero como los hermanos somos bien hospedadores, ¿verdad? Amén. Nosotros le vamos a decir, hermano, no se preocupe, ahí hay un pedazo de coche ahí, vaya a dormir ahí en la casa. Gloria a Dios. Por eso es que en esta noche nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdeme. Amén. ¿Cuántos queremos que el Señor nos ayude? Amén. Si usted ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha decaído su vida espiritual, en esta noche levántese. Sí, amén. Porque Cristo está a las puertas. Sí, amén. Con esto finalizo. La parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite. Y 5. Y cuando el Señor venga, va a venir a recoger las que tengan aceite. Amén. ¿Y qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Amén. O sea que si no tenemos el Espíritu Santo, puede que el Señor venga y nos vamos a llevar una gran sorpresa en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque cantar cualquiera lo puede hacer. Predicar cualquiera lo puede hacer. Es verdad. Pero tener el Espíritu de Dios sobre su vida, la unción de Dios. No todos lo tienen en la iglesia, no se preocupan por eso hoy. Sí, amén. De su presencia, Espíritu Santo, sopre en esta noche. Espíritu Santo de Dios, sopre sobre nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, lleno de su presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, llenos a cada uno, Señor. Ya no queremos vivir atemorizados, Señor. Ya no queremos vivir, Señor, lleno de temor, Señor. En esta noche queremos ser personas valientes, Señor. Queremos ser gente, Señor, que se le pare a Satanás, Señor. Con su ayuda lo podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, a este pueblo que está acá, Señor, dele fuerza, Dios. Sopre, Espíritu Santo, sopre sobre cada vida, Señor. Sopre, Espíritu Santo de Dios, fluye en esta noche, en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Jesucristo, en esta noche yo quiero hacer un llamado. Si los hermanos en esta noche, los que estamos acá, necesitamos que el alma de Dios, véngase, vamos. Si usted sabe que ha estado descomunicado de Dios, véngase, vamos a orar para que en esta noche yo le dé fuerza y se ponga al frente de la batalla, mi hermano. Pongámonos al frente de la batalla. Los que necesitamos oración en esta noche, vamos a orar en esta noche. Usted que necesita oración, véngase, vamos a orar por usted, mi hermano. Salga de su sillita, véngase, gloria al Señor. Usted que sabe muy bien que necesita conectarse con Dios en esta noche, conectémonos con Dios, hermano. Vamos, bendiga, hermano, gloria al Señor, bendiga a mi hermana. Alguien más que necesita ser lleno de Dios en esta noche, alguien que diga, yo quiero pararme al frente, yo quiero, Señor, que me ayude, Señor. Señor, estamos peleando la batalla y lo he hecho con mi propia fuerza. Hermano, ya no pelees más por su propia fuerza, no le va a salir nada bien. El Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Si usted se separa de Dios, nada le va a salir bien. Si usted está al lado de la mano de Dios, Dios le va a ayudar en esta noche. No se separa ni más en esta noche. Venga, si vamos a orar, vamos a hacer una oración en esta noche. Véngase todo el pueblo en esta noche aquí al frente. Véngase todo el pueblo del Señor, vamos a orar. El Espíritu Santo va a comenzar a orar. Aleluya. Abre su corazón, dígale, Señor, yo necesito el alma de su presencia, Señor.
necesito, Señor, de su presencia en esta noche. Espíritu Santo de Dios, comience, Dios mío, a visitar la vida, Señor. Comience a tocar la vida, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, aquí habla con Dios, Señor. Ahí estoy, Señor. Ahí, Señor, en Señor, presencia, Señor. Ahí está andando, Señor, vacío, Señor. Ahí, Señor, en el centro de deseo de orar. Ahí, Señor, que no he orado, Señor. Aleluya, en esta noche. Dime, Señor, que Dios sentí su caricia. Señor, quiero sentir su presencia en mi vida. Señor, he perdido ese anhelo. He perdido mi primer amor, Señor. Ya no tengo ningún anhelo que vivo en mi iglesia. Ya no tengo con aquel anhelo que siento al tomar el privilegio. Muchas veces tomamos el anhelo como una carga. En esta noche, digamos al Señor, ayúdeme, por favor. Señor, en esta noche, quiero volverme a usted, Señor. Lléveme, Señor, de usted. Háblale su corazón a Dios. Sigue, hermanos. Amén.
y Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Amén. Así que mi consejo es, hermanos, sigamos adelante. Por nada ni nada, el apóstol Pablo decía: ¿quién me podrá separar? El amor de Cristo. Que nadie lo vaya a separar del amor de Cristo. Sí, amén. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni la muerte, ni la vida, nada. Amén, hermano. Gloria a Dios. Usted tiene que morirse con las botas puestas que hay en él. Y que no nos vamos a morir, vamos a ver que el Señor va a venir. Amén, gloria a Dios. Vendrá en la nube. Amén, hermanos. Amén. Así que le instamos, hermanos, a que sigamos adelante y busquemos del Señor, que los días son finales ya. Es necesario, hermanos, estar a puerta con el Señor. Nos alegramos, hermanos. Dios me lo bendiga en esta noche. Entrego el tiempo, gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Es una fuerte de palmas, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.